el nombre que los náhuatl habitantes originales de este lugar dieron al que hoy conocemos como el más famoso y visitado destino turístico de Jalisco. Durante la fiesta titular de Nuestra Señora del Rosario, todos los inicios de octubre, se acostumbra a realizar un recorrido con la venerada imagen por la plaza principal y calles adyacentes a la basílica. El municipio ofrece a sus visitantes un rico patrimonio arquitectónico en el centro histórico de la cabecera municipal. Entre los productos tradicionales más conocidos, encontramos el famoso rollo de guayaba, la jalea, la cajeta, orejones, sancocho y un sinfín de dulces que contentos se llevan los 4 millones de turistas religiosos que cada año visitan este lugar. Además, se cuentan con varios sitios recreativos de aguas termales, entre ellos el balneario La Quinta de Agua Fría. No lo pienses más, ven a visitar Talpa.